5:30 p.m. Mire, un suceso que se ha dado a nivel nacional y que pareciera que mueve el tapete. Aquí habíamos hablado de el PRI, ¿no? El PRI nacional, que todos lo daban por muerto, pero que al parecer está más vivo y más fuerte que nunca. Se hablaba del huracán que estaba entrando por el Golfo de México, concretamente pasando por Yucatán y Campeche, ¿no? Por la península de Yucatán. Y este huracán, al parecer, viene con fuerza, más fuerza el huracán político que la tormenta tropical Franklin, que ya se está desvaneciendo. ¿Cuáles son los cambios que está realizando el PRISMO nacional de cara a 2018, de cara a las nuevas generaciones? Mire, por lo pronto, el cambio en sus estatutos, donde se pedía un mínimo de 10 años o 14 años en su caso para poder ser viable como candidato del partido a un puesto de elección popular. Bueno, esto ya lo cambiaron. Y se pregunta uno, ¿cuáles son los criterios que se tomaron? ¿En función de qué? Inclusive se abren a la posibilidad de hacer alianzas con otras fuerzas políticas. Y dice uno, bueno, ¿se podrá dar con Morena? ¿Se podrá dar con el PRD? ¿Con el PAN? Mire, vamos a platicar en estos momentos con el licenciado Juan Carlos Ramírez Marín. Jorge Carlos Ramírez Marín. Dije Juan, pero es Jorge, perdone. Él presidió la mesa de estatutos y acciones que se llevó a cabo allá en Campeche. Señor diputado, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomarle la llamada. Al contrario, Eduardo, con mucho gusto. Muchas gracias. Mira, pareciera que no iban a darle mucha importancia a los ciudadanos a lo que hiciera el PRI, pero todo el mundo está pendiente de lo que está sucediendo, sobre todo allá en Campeche. Me han llegado muchísimas solicitudes por las redes sociales, sobre todo en el Facebook y en el Twitter, al Punto Crítico, donde nos dicen, el PRI quitó los candados para poder tener un candidato ciudadano a la presidencia de la República, y es la pregunta que te hago. Bueno, sí, efectivamente, el tema es que en los estatutos aparecía que los cargos de elección popular podían admitir un candidato que no fuera militante del PRI, sino solamente su simpatizante, o sea, un ciudadano común y corriente, pero en todos menos en la presidencia de la República. Y ahora el PRI está levantando esa limitación y está dejándolo abierto a todas las candidaturas. Eso implica que para ser presidente de la República postulado por el PRI no tendría que ser ni cumplir un requisito adicional de una antigüedad o un tiempo en el PRI, sino que sería suficiente con que fuera, de acuerdo a lo que se aprobó, un simpatizante que tuviera una trayectoria solvente, moralmente digna de encomio, socialmente, con perspectivas de competitividad, en fin, y alguien que efectivamente pudiera representar al PRI y pudiera abrazar su programa de acción y sus estatutos y sus propuestas, claro, y encabezarlo y llevarlo a la contienda electoral. Jorge Carlos Ramírez Marín, aquí me surgen dos dudas. Los priistas, aquellos que han militado durante años, que han dedicado su vida a la filosofía, creen en el PRI, han dado no solo su mayor esfuerzo, sino su intelecto y todo lo que han sido en favor de este partido que prácticamente lleva 90 años de estar funcionando. ¿No se van a sentir agraviados con que ahora puede venir cualquier persona, dígase ciudadano o no ciudadano, sin militancia y sin convicción en cuanto al partido, y resulta que va a ser el beneficiario? Pues sin duda hay cierta nostalgia de otra época, pero hay que ser claros,
pues esas son otras épocas. Y un partido como el PRI tiene que saber cómo adaptarse, y el PRI siempre lo ha hecho, a las nuevas épocas. ¿Qué sucede en estas nuevas épocas? Y particularmente en nuestro país, pues la verdad es que el desprestigio que carga la militancia política es hace muy difícil que la gente se acerque simplemente y se afilie y empiece a tener esa participación. En los partidos debiéramos buscarlo. Los buenos ejemplos atraen a la gente, los buenos gobiernos consolidan militancia, pero al mismo tiempo pues también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo extraordinariamente crítico. Entonces, no es tan fácil como antes, y sí, en cambio, hay mucha gente con una acción social notable en la intelectualidad, en el campo de la ciencia, en la defensa del ambientalismo, en la propuesta de soluciones para mejorar la vida de los demás. Pues no podemos cerrar los ojos y decir, no, pues si no habilitaron el PRI, fuera. Yo creo que al contrario, es hora de que el PRI salga a buscar a esa sociedad. Y eso es lo que teníamos que hacer. Así es que los verdaderamente militantes, esos que tú dices que han estudiado durante tanto tiempo al PRI y son parte de él desde siempre, pues yo creo que esos deben estar particularmente tranquilos, porque saben que esta medida va a fortalecer al PRI, no lo va a disminuir. Ahí no hay dedicatoria, pensaría uno. Por ejemplo, el presidente de esta mesa de visión del futuro, Mario Fabio Beltrones, expresaba que él acataría la decisión que se tomara en el cambio de los estatutos, pero la dedicatoria no es para él. Yo creo que hay muchos que cuadran perfectamente, y ahora seguramente habrá más. Habrá mucha gente que ahora se acercará, que estaba interesada en participar políticamente, y que ahora se acercará a decirle al PRI, oiga, tómeme en cuenta, ya que el requisito está levantado, la asamblea firmará el sábado, pues mucha gente más puede interesarse. En buena medida eso es lo que se busca. Una dedicatoria específica para alguien, bueno, es cierto que hay cuadros que hoy están participando y que se verían de alguna forma beneficiados, o más bien se veían perjudicados con la limitación que existía, pero pues lo que beneficia a unos también ocurre que beneficia a otros. Así es que yo creo que solamente es que se elimina una limitación, y esto enriquece nuestra baraja, por decirlo así. Esto hace más amplias nuestras posibilidades, pero no creo que tenga una dedicatoria especial para alguien. Y por otro lado, yo te preguntaría, como dice el himno nacional mexicano, ¿no? Por el dedo de Dios se escribió. ¿No participó ahí el dedo del Supremo para abrirle la posibilidad a un candidato en específico? Y yo estoy absolutamente seguro de que fue una decisión que se discutió, pues bueno, lo viví ayer y me tocó presidirlo justamente, y las discusiones previas, y estoy seguro de que participamos todos los periodistas. El presidente de la República dio línea para que fuera esta decisión. Yo creo que el presidente de la República siguió con el mismo interés que el presidente del partido, los presidentes de los comités estatales y los gobernadores, que íbamos a decidir. Yo no sé si tenía una preferencia o no, se lo pregunté, pero de lo que estoy seguro es que la mayoría ayer tenía la sensación, la certeza de que tenemos que ponernos al día o nos van a pasar encima. Que tenemos que ponernos al día, o la nostalgia nos va a tener y a conservar como una pieza histórica y no como los que escriben la historia. El presidente de la República participa en las decisiones del PRI, francamente me preocuparía que no. Yo creo que es parte de su tarea como un militante con el más alto cargo postulado por el PRI, tiene que demostrar interés, tiene que participar, tiene que opinar, y estoy seguro que en las instancias que puede hacerlo, lo hará, con el presidente del partido, con otros los coordinadores parlamentarios, etcétera, las conversaciones que tiene con nosotros los diputados, los senadores, o con los periodistas que va encontrando a su paso, su trabajo cotidiano. Sería
muy malo pensar que al hombre que le dimos la principal responsabilidad ya no le interesa hablar o qué suceda en su partido, y ese no es el caso de Peña. Yo creo que es alguien que con pleno respeto a su trabajo, pero sin duda está interesado en qué está pasando en el PRI. Sí, sin lugar a dudas tiene que poner por principio de cuentas el ejemplo, ¿no? Tiene que ir por delante. Claro. Él es el presidente de la República, pero también uno de los personajes más importantes del Partido Revolucionario Institucional. Por cierto, el partido que tiene la mayor militancia a nivel nacional en cuanto a su padrón. Los demás partidos pues andan entre 170 mil, 20 mil. El PAN, si acaso, llegará a los 380. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, más de 700 mil en el voto duro. Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y dar tu punto de vista y la perspectiva de lo que está sucediendo allá en las plenarias del Revolucionario Institucional. Al contrario, mi querido Eduardo, yo muy agradecido porque nos den esta oportunidad. Y te espero aquí, ojalá que nos puedas acompañar en la mesa de trabajo. Pago para que me invites. Muchísimas gracias. Como dicen, pago para que me alquilen. Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, esto que ejercicio que se está haciendo en el PRI, va a ver que se va a repetir en los demás partidos. ¿Por qué? Porque ya son momentos de rendirle cuenta a los ciudadanos. No pueden irse por la libre. Lo más importante son los ciudadanos. Vamos a un corte y regresamos.